Esta figura no existe en ningún lado. Pero ¿qué es lo que hice? La fraccioné de esta forma. Dejé un silencio y aproveché el silencio de corchea para convertirlo en un tresillo de semicorchea. Entonces mira, vamos a escuchar cómo va sonando esto. Y esto sonaba así. Esto lo tienes que saber, esto es muy importante. Dos cornos en forte es igual a una trompeta en forte. Lo primero que tienes que pensar luego de que tú evalúas un poco el contexto de lo que vas a orquestar, de reducción a piano a orquesta sinfónica, evaluar los materiales que tienes. Acá los materiales son súper precarios. En este ejercicio tenemos una melodía ultra simple con esta cadencia de aquí al final. El bajo que está acompañando esta reducción de piano es puras redondas, o sea, los materiales son precarios. Tú necesitas más materiales para poder ampliar esta orquestación, ¿de acuerdo? Entonces, antes de poder comenzarla, tienes que pensar, vale, partiendo de esto voy a hacer la ampliación de mis materiales por medio de la ampliación del figuraje rítmico, ¿de acuerdo? Si estoy en un compás de 4 cuartos y tengo como unidad de tiempo una negra, realmente no voy a pensar que tengo solamente una negra, sino que puedo tener un abanico de posibilidades rítmicas mayores. Entonces, ¿cómo se estructura esto? Esto se estructura de la siguiente forma. Lo primero es la selección del material prima que tú tienes. Si tu material prima es esta negra, por continuar el ejemplo, tú dices, bueno, este es mi material prima. Lo primero que voy a hacer va a ser la transformación de esto. Esta materia prima se ha transformado en esto. Estas son mis seis posibles posibilidades. No tienen que ser estas, pueden ser cualquier otra. Y la indicación de carácter te indica un contexto, te da ya tu primer punto de referencia. A lo mejor lo que a mí me gusta comunicar en un tempo andante y en un carácter andante, un tempo a 80, una negra a 80, yo puedo visualizar ciertos materiales en mi mente que sé que pueden ir bien para ese contexto musical que por supuesto está sujeto a la melodía y a su progresión armónica. En vez de que sea todo tararara, pam, 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 puede ser tararara, tarara, 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 ¿ves? O a lo mejor puedo taca, 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 planteando nuevos materiales siempre sujeto a la materia prima, en este caso, que es la melodía. Y vas a ver cómo se combina este legato. Pregunta top. ¿Cuántos planos sonoros hay aquí? Están los tres. Están los tres. Pero si Sí. yo te dijera, ah, sí, Osvaldo, hay tres, pero yo aquí veo uno, veo dos, veo tres y veo cuatro. En teoría, si me dejo llevar por la referencia de que los planos sonoros se definen únicamente por el ritmo, yo puedo decir, pero es que aquí yo veo cuatro contornos rítmicos distintos. Veo la melodía, veo este plano de movimiento, pero esto también se está moviendo y este es un background pasivo porque se mueve muy poco. Veo, aparentemente tengo cuatro contornos rítmicos, ya. Pero es que este contorno rítmico y este contorno rítmico parten de Lo la mismo. misma unidad de tempo. ¿Ves? Solamente que esta negra es exactamente lo mismo que esto, por ampliación. Por eso no deforma el plano. ¿Ves? Por eso es que cuando los unes a las dos, no hay ningún problema. Cuando unes la melodía, no hay ningún problema. Aparentemente tendrías tres planos. Y cuando le meto el bajo, no pasa nada. Excelente, ¿ves? Si yo contrasto estos tresillos con estas negras, con estas semicorcheas, la melodía y el bajo. No deforma nada.
si combino lo que más se mueve. ¿Ves? Y voy agregando contenido armónico. ¡Wow! ¡Perfecto! En función a la melodía. Pareciera que hay muchos planos, pero no. Claro, y si te fijas, está todo sencillo. La tuba ahí bien abajo, dando profundidad. Trombón bajo, siempre a octava. Y dejamos aquí a la tuba así. Imagínate. Pianísimo. Los pianísimos en la tuba son espectacularmente preciosos. Mira esto. Para abajo, la, sol, fa, mi, re, do. Y puede hacer desde do, re, mi, fa, sol. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves qué interesante, tío? ¿Viste? Eso es magnífico. Y mira, una ampliación de figura. Claro, y ampliación. ¿Y esto qué es? Esto es el quintillo, esto es una ampliación de la negra, de la misma unidad. Por eso no choca. Mira. Cornos a dos. Hacer esto con la trompeta. Más abajo. Y la cosa sonaría así más densa. Esto lo tienes que saber, esto es muy importante. Dos cornos en forte es igual a una trompeta en forte. ¿De acuerdo? Siempre. O sea, si tú pones un corno y una trompeta en forte, no se va a escuchar, en planos orquestales no se va a escuchar mucho el corno. Acuérdate que igual el sonido del corno va para atrás. Entonces, y el sonido de la trompeta va hacia adelante. Y ya los metales, mira, o sea, ya se va escuchando distinto el plano. Voy a escucharlo todo y ya terminamos. Es un tratamiento técnico de orquestación aplicado más que todo en las maderas. No quiere decir de que no se pueda aplicar en la sección de metales o en la sección de cuerdas o en sección independiente como corno, que más aún si ahí se va a aplicar. Vamos a hablar de planteamientos verticales. Recuérdate que la música se desarrolla en función del tiempo de forma horizontal, pero dentro del discurso horizontal inciden factores verticales, que es la armonía. Los niveles de disonancia y consonancia vertical se controlan a través de la armonía y de las disposiciones interválicas de esas armonías o bloques armónicos propuestos. Las maderas es la sección de la orquesta sinfónica tradicional que puede ser más complicada de tratar. ¿Por qué? Por la diversidad tímbrica. Ningún instrumento de la sección de vientos madera se parece a ningún otro. ¿Qué significa superposición, Osvaldo? Si tengo cuatro voces, 1, 2,
3 y 4, superposición sería 1 y 2 arriba, 3 y 4, ¿ves? ¿Ves cómo las cuatro voces yo lo distribuí en grupos de 2? 2 y 2, ¿ves? Porque son cuatro voces, recuérdate que pudiesen ser 6 voces, 7 voces, ya ahí todo va a depender. A lo mejor si son 6 voces, pues tú lo agrupas en grupos de 3, en grupos de 2. Tú ves cómo lo haces, ¿de acuerdo? Luego viene entrecruzamiento. Si yo tengo aquí, Osvaldo, dos flautas y dos oboes, la disposición viene siendo 1, 3, 2 y 4. Las dos flautas, flauta 1 y flauta 2, que viene siendo voz 1 y voz 3. Entonces la disposición viene siendo 1, 3, 2 y 4. Mientras aquí tenía un 2, 3, 4 por superposición, aquí tengo 1, 3, 2 y 4 por entrecruzamiento. Es decir, el tejido se unifica muchísimo más. El otro recurso es de encuadramiento. Dentro de esa apertura interválica que hay entre esas dos voces, están otro grupo de voces unificando la textura. Entonces, mientras aquí era 1, 2, 3 y 4 y aquí 1, 3, 2 y 4, aquí tendrías, si tienes cuatro voces, una disposición interesante pudiese ser 1, 4, 2 y 3. Los instrumentos que ocupen la segunda y tercera voz van a estar dentro de las voces 1 y 4. Debussy utilizaba muchísimo este recurso para generar esto que él llamaba la exposición de la melodía oculta. Él, para intentar amalgamar y disfrazar la melodía, utilizaba mucho este recurso del encuadramiento. Más agudo y en el registro más grave de un pequeño plano, de una pequeña textura, dentro utilizaba dos o tres voces para exponer una melodía y disfrazarla, enmascararla muy bien dentro de la textura. Precisamente este recurso del encuadramiento es muy utilizado para generar eso de la melodía oculta. Esto es un ejemplo de superposición por nota común. Y dice orquestar para piccolo, flauta, oboes, clarinete, a dos. Yo digo, bueno, pues mira, fácil. Este mi va a ser para el piccolo. ¿De acuerdo? Tengo un solo piccolo. Esta nota del mi se lo voy a dejar al piccolo. Como tengo aquí el do octavado, voy a reforzar este do, que viene siendo la nota fundamental de este acorde, pero obviamente está duplicada en alturas distintas. Voy a duplicarlo con la flauta. La flauta 1 va a ser este do y la flauta 2 va a ser este do. ¿Qué instrumentos pudiesen ejecutar el mi y el sol tomando ya como referencia los recursos que hemos visto? Perfectamente el recurso de encuadramiento, por ejemplo. Y aquí lo podemos ver presente. Mientras tengo a la flauta 1 y flauta 2 en los extremos, en el medio coloco los dos oboes y estoy aplicando el recurso de encuadramiento. Ya el piccolo lo está aquí ejecutando una octava más arriba. Recuerda que el piccolo suena una octava por encima de lo que está escrito. ¿De acuerdo? Entonces fíjate lo interesante. Este mi refuerza perfectamente este mi a distancia de octava más arriba. Utilizamos el recurso de encuadramiento. Flauta 1 y flauta 2 recubren y encierran a los oboes que están aquí en el medio. Y ya aquí utilizamos un primer recurso, que es el del recurso de encuadramiento, aquí. ¿Ves? Ahora, el do y el sol. Un buen registro para resolver esto, el do y el sol, tú dices, bueno, pues como me quedan los dos clarinetes, me viene perfecto que clarinete 2 y clarinete 1 hagan el do y el sol. Y sobre todo viene muy bien en ese registro, perdón, es un registro medio grave, y es un registro súper, súper bueno para el clarinete. Para mí el clarinete es el instrumento más versátil, el más versátil de las maderas, porque puede ir muy bien casi en todo su registro. Depende del figuraje también, porque aquí en este registro, entre el fa, si bemol, tempo rápido, el clarinetista tiene que inventarse mucho las digitaciones. Entonces puede ser un complicado según lo que escriba. No es que sea imposible, pero es complicadillo, bastante complicado. Entonces, para resolver ese problema, aparte que está súper fácil porque es una nota en una redonda, imagínate que aquí esto tuviese un calderón, do y sol con los clarinetes, que el clarinete si bemol tiene un registro bastante bueno para ejecutar esto y resuena. Pero mira lo interesante, aquí viene la magia. Aquí hemos utilizado en estas cuatro notas, ¿de acuerdo? En estas cuatro notas hemos utilizado el recurso de encuadramiento. Pero es que cuando orquestamos y distribuimos las voces del clarinete 2 con el clarinete 1, mira lo que está pasando aquí. Estamos viendo la unión de dos recursos al mismo tiempo. Mientras está aquí el do y el sol, los dos clarinetes están haciendo do y sol, por arriba tenemos todo el complemento del acorde, pero fíjate, de aquí a aquí es una cosa, y de aquí a aquí
Es otra. Mientras arriba tenemos el recurso de encuadramiento, por debajo tenemos el de superposición. ¿Superposición por qué? Porque entre el Do y el Sol, lo que constituye el nodo de Do y Sol, está superpuesto con el Do, con todo lo que está arriba. Está superpuesto con el Do, Mi, Sol, Do, Mi. ¿Me entiendes? Hay un grupo aquí y hay un grupo aquí. Hay una superposición y arriba un encuadramiento. Es decir, se están combinando los dos recursos aplicados a la orquestación de madera. Esa es la diferencia entre un planteamiento de orquestación amateur a un planteamiento de orquestación artística. Esa es la verdadera orquestación artística cuando lo haces de forma consciente.